up guys, this is Wally Turner. I'm ready to tell everyone about this. Today's Wally is a wedding vlog. You're gonna ask me whose wedding is it? It's my parents' wedding. It's 25 years. Yeah, I'm happy for them. I love you guys. Love you, mom and dad. So, yeah, and we're gonna have fun tonight. So, yeah, make sure to like, subscribe, turn on the bell. This video to 35 likes for today's vlog. I wish I hit it, guys. And I wish I did to 8K subscribers. That's my goal over the end of this year, guys. And yeah, wish I hit it, guys. I'm sorry, guys, if I'm not been posting that much. I've been busy, guys, for work and been working a lot. So, I've been busy, don't have really time to post and don't have videos ideas. And yeah, send me some videos ideas as well in the link description, guys. So that you see that's my last react video, guys, over here on the screen. Go watch my last video. That's my last video, my react video, guys. That was like 3 weeks ago, 2 weeks ago, something like that, when the last time I posted. So yeah, you guys see my last video, go watch it. There'll be the link in the description as well, the link in the description, guys. And go watch my last video as well, guys. And before we start today's vlog, guys, I'm gonna show you guys. You see that haircut? I got it like 2 days ago. Yeah, I didn't shave. I got it lined up. I'm not sure if you guys noticed. I got it lined up. So yeah. And yeah, this is my fit. I'm sure you guys be better. So yeah, I'm gonna take some pictures, guys, on Instagram. I'm gonna take a lot of pictures in the wedding, guys. I'm gonna try my best to take a lot of pictures. I'm trying my best to record that much, guys. And yeah, I'm sorry, guys, if it's today's vlog, it'll be a long video. Make sure that your chips, your Takis, your popcorn, your drinks ready, everything ready, your snacks ready, guys, for today's vlog. It's gonna be a long ass vlog, guys, which I hate it, guys. And yeah, and before we start, guys, today's video, guys, don't follow me right here. Don't follow me on Instagram, guys. I'm so close to 800 followers, which I hate it, guys. And yeah, I'm gonna be posting a lot of pictures on Instagram from this my parents' wedding, guys. So you don't want to miss some pictures, guys. Go check it out. And yeah. So yeah, if the pictures probably be up already, I'm gonna share that. Or so please still watch it and don't like my picture. If you guys watching this already, the Instagram pictures might be up already, guys. You're not seeing them, it'll be right here. And yeah, the screen don't like that picture. If it's not up yet, I'll let you guys know. Probably be up. Probably my Instagram picture. Yeah, probably be up. It's already up before this video is out. So yeah, don't like it. And yeah, guys, follow me on Twitch right here. So follow me on Twitch. We're just gonna be streaming, guys. I've been saying I'm gonna be streaming for you guys a lot, many times. I for real, this time I'll be streaming, guys. And yeah, follow me on Twitch. Twitter right here. So follow me on Twitter, guys. Go check it out. Sorry about that. Somebody came around, but messed up my part of the video. So I was saying, guys, you know, follow me on Twitter right here. Go follow me on Twitter, guys. Go check it out. I want to give you guys updates, want to go live, all that is good stuff. Go follow me on there, guys. And yeah, let's start today's vlog started. And let's have fun tonight and partying. And yeah, let's start today's vlog started. Here's my outfit. So you got Maria and Maria. Invasora 94.5, Garitas 94.5, La Invasora. De 2 horas 50 minutos, 2 horas 20 Rain Lane, 40 minutos entry y 2 horas 20 caminando. Otay, el reporte es de 2 horas, reporte de 2 horas Rain Lane, 26 horas 45 caminando. Dios de mi alma, el tráfico para los rumbos de. El río a la altura de la línea de San Isidro, el Rain Lane, ingeniero, tan bravo. Be a witness of your guys' life, so I want to thank you for that. Thank you.
Ahora sí, agárrenla. Bien. Vamos a ponernos aquí, ustedes, volteando para allá. Los hijos. Pues aquí. Tú que estás grabando, ponte de aquel lado. En un instante. Pero llegar a 25 años en un matrimonio, para ustedes las hijas y ustedes los hijos, significa renunciar a muchas cosas propias. Papá tuvo que renunciar a muchos proyectos de su vida porque dijo, deseo tener una familia y quiero ser un ejemplo, aún con mis fallas, para mis hijos y mis hijas. Y lo mismo hizo mamá. Mamá tuvo que renunciar a muchos proyectos de su propia vida para decir sí a la vida. Y cuando hablamos hoy de decir sí a la vida, porque a través de toda la humanidad siempre se le ha dicho a la mujer, ¿para qué tienes tantos hijos, hombre, por ahí? Hubieras hecho una trampita, ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Mas sin embargo mamá siempre dijo no. Dijo sí a la vida, por eso llegaron ustedes. Y ustedes, porque no renunció a ser la mamá de ustedes. También mamá y papá reconocen que tienen 6 hijos y mira, tan diferentes entre sí mismos, porque piensan diferente. Cada uno de nosotros vemos la vida de una perspectiva diferente. Entonces, muchachos, muchachas, amen a papá y a mamá, porque al final de cuentas, ustedes dos que ya tienen hijos saben, se dan cuenta que nadie les enseñó cómo ser mamás, ¿verdad? No hubo escuela. Y tú que ya tienes 2 hijos, con el primero, ay, estabas al pendiente de todo lo que le pasaba, y al segundo dices, ay, no, ya, que llore un rato para que agarre pulmón, porque va uno aprendiendo así. Pues esta tarde, al darle gracias a Dios, vamos a pedir por Isaac y por María, o por María y por Isaac. Isaías. Ya se lo cambió. Ya me lo cambió y revuélvamelo. Isaías. Sabía que empezaba con I, pero soy bien olvidadizo, por eso. Así cuando me equivoque, nomás recuerda, no me pellizques. Bien, pues vamos a pedir a Dios, porque han llegado a 25 años y ahora me cuenta que han llegado a su
siempre por ella, lo que corre por ser de que voy a tenerte por hora de vida. Desprecio no le dé borrar.
Thank you.
yo. Ese se fiesta en las carretas, el caliente frena en las torretas. Suena el radio de no llorar en paz. Ya se me va que reporte cerca y pa' chambear cuando me va. Pero no se te echa no lo va. No me va, te lo puedo dejar. Llega los presentos en la vida. Quiere parrolar, lo baby a mí me gusta más, ver todo de más atrás. Divisando la ciudad, ella es parte de cuidar. Me pongo en cualquier lugar, escapando de la chapa. Ay, vida, te pasa, muy bien, no viene más. Te vivo y me olvidar, con uno se alar. Para la verga, me la verga, la verga, para la verga, despedirnos. Vamos a complacer y regalar un corrido. El pelón. Es que 700 es uno de los corridos que tenemos para todos ustedes. ¿Se le dice? Oh,
sacarlo. Tú no necesitas sacarlo. Y me hice jotillo y ando buscando un jotillo igual que yo. Ah, no se crean, ¿no? Pura vacilada. Vamos a arrancarnos, muchachos, con la música bonita. El sinaloense, muchachos, por favor, dice. Salud para toda la comunidad que es presente. Oh, en Colombia, ¿cómo hay jotos, se da? La chingada. Y mayates hay más. Se le mojó la canoa. Saludos para la gente de Colombia. Presente, viejo, saludos. Y a toda la gente mexicana también, con mucho gusto. Vamos a iniciar, muchachos, dice el sinaloense. Los invitamos a bailar, venga, se vamos a disfrutar. Dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Si le saben todo el sombrero, ya verán cómo repara. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar a esa gente de Colombia! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! Me metí a la tambora, que me toque, me que me que después el niño perdido, todo que muere el turito, pa' que vean cómo le rico. Matando hormigas, vamos. Ay, mamá, por Dios. Que se me sale un gallo, no me lea con la muerte. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Yo me siga la tambora, que me toque el que dice, después el niño perdido. Por último, el torito, pa' que ya como le digo. Ay, ay, ay. A los bailadores, véngase a la pista. Ay, mamá, por Dios. Soy de Melocinado, donde revienta las olas. Y busco una carne sola y que no tenga marido. El aplauso para todos ustedes. ¡Ay, todo el mundo bailando, disfrutando! ¡Ah, qué maca! ¡Y puro San Diego, chica, güey! ¡Ya
hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Se llama el ayudante, muchachos. Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar. Pero como era tristeza, mi alma pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso. Cambiaron las cosas, la vida es curiosa, soy poderoso. Mucho anduve trabajando allá por Durango, por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta. Vivido, aunque esté morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo, nunca me importaba meterme en enredos, por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno. Salud para Patrona María, saludcita, saludcita. En ese talla me han quemado, pero nada me han comprobado. Piensan que porque uno chambea ya tiene el instinto por andar matando. Desde la tía hasta San Diego me mirarán en el refuego. Mando un saludo para el 5, para el 2 y al 11, sin olvidar al viejo. Y para presentarle, tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre. Preferí las calles en vez de estudiarle. Me gusta el refuego, que pueden contarme cómo lo he vivido, aunque esté morrillo, pero bien curtido. Tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo. Nunca me importaba meterme en enredos, porque yo soy el búho de Tijuana.